El día de hoy estaba jugando fútbol con la abuela y el que perdiera iba a lavar los trastes del mes, pero no sabía que la abuela hace 114 años era la capitana del equipo de su colegio. Así que comenzamos a jugar, pero me hizo quedar en ridículo porque logró meterme 20 goles, 3 de chilena, 2 de zurda, 5 de cabeza, 3 de suadero, 2 de machitos y 5 de buche. Y después de destrozarme en la cancha, la abuela fue muy amable conmigo y me dijo que no me iba a dejar solo y que como éramos un equipo íbamos a lavar los trastes entre los dos. Y me dio tanta ternura que le dije que estaba en desacuerdo porque no quería lavar ni un solo traste, así que la agarré del cuello y la lancé hasta la estratosfera para que no volviera más y así no tenga que lavar un solo traste. El día de hoy estaba jugando videojuegos cuando de repente mi oído derecho escuchó a un niño que estaba jugando en su tablet, así que no podía perder mi oportunidad y mientras él jugaba corría a toda velocidad hasta su habitación y cuando se dio cuenta que había llegado corrí hacia él y lo aplasté con todo mi cuerpo, pero lo aplasté tan fuerte que lo desintegré para que no volviera más y cuando me paré emocionado me puse a pensar. Si se supone que Mickey Mouse nació en el año de 1928, quiere decir que en estos momentos está cumpliendo 93 años de edad. Y si es así, ¿por qué todavía se ve tan joven en sus caricaturas? ¿Qué acaso se está tomando el mismo elixir de la juventud que la reina Isabel y Chabelo para verse extremadamente joven? No lo entiendo. Y díganme, si la imaginación es infinita, ¿por qué no podemos imaginar un color nuevo? El día de hoy me estaba tomando mi lechita cuando de repente escuché a mi vecino que salió con su auto último modelo, pero yo también quería jugar con él, así que corrí hacia el auto para derribarlo, pero lo empujé tan fuerte que el auto dejó de funcionar y me puse a pensar. Si las personas que utilizan lentes se van a la cama y se duermen, ¿en sus sueños también utilizan lentes? ¿O será que se sueñan sin lentes y todo lo que ven en sus sueños se ve borroso y necesitan ir a una tienda de lentes a comprar unos lentes para que sus sueños se vean con más claridad? No lo entiendo. Y díganme, si una pera se desespera, ¿sigue siendo pera? Hoy estaba tratando de arreglar la pared que había destrozado, pero escuché a un niño divirtiéndose en un columpio y como no lo podía dejar así, me paré atrás de él y lo empujé con todas mis fuerzas, pero cuando el niño estaba en el aire me di cuenta que lo había empujado demasiado fuerte y me puse a pensar. En la película de Shrek, cuando Burro se toma la poción de felices para siempre y se convierte en corcel, ¿en qué rayos se convirtió la dragona? ¿Qué acaso también se convirtió en una corcela rosada y hermosa y no nos dimos cuenta porque no la sacaron en la película? No lo entiendo. Y díganme, si dejo sorprendido a un mudo, ¿lo dejo sin palabras? El día de hoy estaba impresionado con lo rápido que podía correr, así que vi a un niño y sabiendo que tenía mucha velocidad aproveché para taclearlo, pero de tanta velocidad el niño desapareció de la faz de la tierra y me puse a pensar. Si se supone que el deseo de todos los villanos de las películas es destruir el mundo, cuando lo hagan, ¿dónde rayos van a vivir? ¿Qué acaso después de destruir el mundo se irían solos a la luna a festejar su victoria comiendo polvo y rocas? No lo entiendo. Y díganme, si comer huevo me daña el hígado, si como hígado me daña los... El día de hoy estaba haciendo ejercicio, pero desde lejos escuché que un niño había encendido su play y como no quería perder mi oportunidad, corrí hacia él y para evitar que jugara le aventé la chancla que tenía en su cara y me puse a pensar. Si en las imágenes se supone que no tienen manos los personajes de Among Us, ¿cómo rayos hacen las misiones y funan a los demás? ¿Qué acaso con el poder de su mente aparecen sus manos de la nada para así funar a todos con ellas? No lo entiendo. Y díganme, ¿la palabra naranja viene del color o de la fruta? El día de hoy estaba embarrando crema batida en un niño que me encontré en la calle y me puse a pensar, ¿por qué cuando vamos al baño y nos limpiamos el trasero siempre vemos el papel de baño con caca? ¿Qué acaso inconscientemente buscamos en la caca a ver si algún día encontramos pepitas de oro en ella? No lo entiendo. Y díganme, si Adán y Eva pelearan, ¿sería una guerra mundial? El día de hoy estaba recogiendo los dibujos que hizo la abuela en la mañana, pero cuando estaba yendo a quemarlos con agua bendita se me cayó uno al suelo y cuando me agaché a recogerlo me percaté que la abuela tenía más pelo en las piernas que un simio adulto. Así que aproveché que estaba dormida para ir por la rasuradora y comencé a inspirarme quitándole toda la selva a la candona que tenía debajo de las rodillas. Pero después de 2 días y 4 horas las pilas AA de la rasuradora no fueron suficientes, así que se las cambié por unas nuevas, ya que en sus piernas habitaban no uno sino 5 especies de animales nunca descubiertas por el hombre. Y cuando había terminado el trabajo volteé a ver a la abuela y me di cuenta que ya se había despertado y cuando vio sus piernas gritó tan fuerte que me espantó y le di un cachetadón tan fuerte que la dejé inconsciente en el suelo y la rematé con mis rayos láser.
día de hoy estaba regando mi planta de aguacate cuando un niño se acercó a ver qué estaba haciendo y como no podía perder la oportunidad, aproveché y le metí la manguera en la boca y aumenté toda la presión del agua y fue tanta que comenzó a salirle agua de los ojos y mientras estaba apreciando cuánta agua podía caberle a un niño en la boca, me puse a pensar. En la película de Ratatouille, en la escena donde están patinando, ¿cómo no nos dimos cuenta que de fondo se ve el enemigo de Mr. Increíble, Bombo Ayash, que robaba bancos con el poder de sus bombas? ¿Qué acaso se dio cuenta de que Linguini tenía una rata extremadamente inteligente y se la quería robar y así utilizarla para robar los bancos más fácilmente? No lo entiende. Y díganme, cuando las ovejas no pueden dormir, ¿cuentan humanos? El día de hoy me atoré en un elevador y no sabía qué hacer y me puse a pensar. Si una persona nace el 31 de diciembre y otra el 1 de enero, ¿se llevan un día o un año de edad? No lo entiendo. Y díganme, si te duermes a las 8 de la mañana, ¿te estás durmiendo tarde o temprano? Día de hoy estaba meditando y aumentando mi fuerza cuando un niño me dio un pelotazo haciendo que me desconcentrara, así que como me hizo enojar demasiado agarré su pelota y se la lancé tan fuerte que le salió fuego, y cuando la pelota le dio al niño y lo dejó completamente inconsciente, me puse a pensar. Si el jabón huele bien pero sabe horrible, ¿cómo sabemos que la popó en realidad sabe mal si se supone que lo que huele bien sabe mal y lo que huele mal en teoría debería saber bien? ¿No se supone que si huele mal entonces la popó debería ser un manjar y en vez de jalarle a la cadena deberíamos preparar la mesa e invitar a nuestra familia al festín? No lo entiende. Y díganme, ¿por qué tu dedo pulgar mide lo mismo que tu nariz? Día de hoy estaba haciendo ejercicio con el material más pesado del universo cuando vi a unos niños que estaban entrenando para ganarme y como no podía dejar que eso pasara, corrí hacia ellos. Pero de tanto que entrenaron, lograron convertirse en dioses y me atacaron con todas sus fuerzas, pero mi velocidad es tan infinita y majestuosa que pude leer todos sus movimientos. Así que los tomé a los dos de su cuello y los azoté contra el piso, y después de dejarlos noqueados me puse a pensar. ¿Por qué Phineas tiene un parecido a su mamá, pero no tiene nada de parecido a su papá? ¿Qué acaso si regresamos en el tiempo podríamos percatarnos de que la mamá de Phineas salió con el profesor Doofenshmirtz y eso explicaría el parecido de sus cabezas triangulares y de su inteligencia para crear cosas? No lo entiende. Y díganme, si a una gallina le da frío, ¿se le pone la piel de humano? El día de hoy estaba harto de todos los niños y quería destruir todo el planeta cuando escuché a un niño que tenía un nivel de pelea bastante alto, así que me teletransporté junto a él y en menos de un segundo comenzó a atacarme y su nivel de pelea era tan elevado que logró darme un golpe bastante fuerte en la cara y me puse bastante feliz porque al final creí haber encontrado un digno oponente, así que aumenté mi fuerza al 2% y el niño me lanzó una bola de energía, pero no fue suficiente, así que corrí hacia él y lo golpeé tan fuerte que aumenté mi poder al 3%, y cuando el niño quedó inconsciente me puse a pensar. Si en el árbol genealógico de Patricio Estrella aparece reyes y príncipes antiguos que gobernaron el mar hace muchos años, ¿qué acaso Patricio Estrella no debería ser el rey actual en lugar del rey Neptuno y tendría que ser el gobernante supremo de todos los mares? Y en vez de vivir en una roca pestosa, debería vivir en un palacio lleno de sirvientes que le den de comer cangreburgers todos los días. No lo entiende. Y díganme, si también aparece Gary en el árbol, ¿quiere decir que son primos? El día de hoy estaba haciendo meditación en un parque cuando un niño me lanzó una bola de energía, pero mis reflejos son tan épicos que pude esquivarla y cuando el niño corrió hacia mí me atacó con toda su fuerza, pero como el niño se atrevió a descontrolar mi meditación, me enojé y elevé tanto mi poder que el niño salió volando, así que corrí hacia él y lo lancé por los cielos, y cuando el niño había salido de nuestra Vía Láctea me puse a pensar. Si en Dragon Ball existían las esferas del dragón y con ellas podían regresar a la vida a cualquier persona en el universo, ¿por qué Goku nunca devolvió la vida a sus padres? ¿Qué acaso estaba enojado con ellos por abandonarlo en otro planeta o simplemente no podía porque tenía que revivir a Krillin cada 15 días y no quedaban deseos para revivir a nadie más? No lo entiende. Y dígame, si un veneno caduca, ¿funciona más o funciona menos? El día de hoy estaba impresionado con el 40% que había sido capaz de conseguir y quería probarlo contra un niño Saiyajin para saber hasta dónde podía llegar el poder. Y cuando lo vi, fui hacia él y sacó tanto poder que hasta sus ojos se salieron de sus cuencas y comenzó a atacarme con toda su fuerza, pero con mi 40% no sentía ninguno de sus golpes. Así que solamente quería saber cuál era el poder de uno de mis dedos y me teletransporté junto a él. Y una vez agachándome, solo lo toqué con mi dedo y el niño salió volando tan lejos y tan fuerte que sobrepasó la dimensión de los muertos y sobrepasó la dimensión donde está Jesucristo y llegó a una dimensión donde se quedó trabado como televisión vieja, y cuando lo estaba observando me puse a pensar, ¿cómo es posible que el pato Donald no sea rico si su tío es el ser más multimillonario de todo el mundo? Con tanto
tanto dinero que tiene el pato en el banco y ni siquiera puede invitarle un sándwich al sobrino. ¿Está viendo que el pobre Donald está más flaco que yo en la secundaria y no le puede ayudar? No lo entiende. Y díganme, si quieren saber qué planes tiene el David del otro multiverso, les cuento en mi Instagram. El día de hoy estábamos listos para atacar al David del otro multiverso junto con su ejército y nos teletransporté hacia el otro multiverso. Y en ese momento el David multiversal ordenó a sus clones para que nos atacaran y todos fueron hacia nosotros, pero nuestro entrenamiento fue tan duro que superamos a los clones y pudimos eliminar a varios de ellos. Pero en ese momento el David multiversal se enojó tanto que expulsó tanto poder que logró llegar a su 60% y solo con su mente hizo que Tales se desmayara y lo dejara en el suelo. Así que Michelo y yo no tuvimos otra opción que fusionarnos y después de alcanzar un nivel que nunca había conocido y cuando estábamos a punto de pelear con el David multiversal, nos pusimos a pensar. En la película de Enredados, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta que entre los árboles aparece el poderoso Slenderman? ¿Qué acaso quiere el poder del cabello de Rapunzel para convertirse en un ser eterno y así poder vivir lo suficiente para comerse a todas las personas del planeta? No lo entiende. Y díganme, si Slenderman consigue el poder del cabello de Rapunzel, ¿podría ganarle al David multiversal? Michelo comenzó a pelear contra el David multiversal, pero su poder era extremadamente elevado que el David malo no tenía oportunidad de ganarle. Y cuando Michelo lo tenía en el suelo y estaba confiado de que podía ganar esta batalla, el David multiversal se levantó y comenzó a juntar todo su poder en una bola de energía para eliminar a todo el universo en cuestión de segundos. Y en ese momento Michelo supo que no podía hacer nada para evitarlo, y cuando el David multiversal lanzó el ataque desapareció misteriosamente y nos percatamos que había un ser extremadamente poderoso entre nosotros. Y cuando volteamos a ver quién era... ソルベとジェラートの子供を奥底にしまい込め挽回加点胸骨からまつ真珠。 Y después de observar al ser misterioso me puse a pensar, ¿cómo es posible que en Los Increíbles lo único que hace que su identidad no sea descubierta es una pequeña mascarilla en los ojos y realmente aunque la usen se le sigue viendo toda la cara? ¿Qué acaso si yo uso una de esas mascarillas cambiaría tanto mi cara que dejaría de ser tan guapo y las chicas ya no me perseguirían como Tom persigue a Jerry? No lo entiende. Y díganme, ¿por qué Bugs Bunny se rasura la barba si le crece pelo en todo el cuerpo? El día de hoy estaba impresionado con lo fácil que Lugo había detenido el poder del David multiversal y en ese momento desde el cielo le lanzamos una bola de energía para acabar con todo esto. Y justo cuando estaba a punto de eliminarlo se regresó a su multiverso junto con todos sus clones y cuando estábamos a punto de enfrentarnos a Lugo me puse a pensar, ¿cómo es posible que Sasuke cuando está acostado en el hospital se le vean unas piernas más grandes que las de la novia de Luisito Comunica? ¿Qué acaso no lo sabíamos, pero Sasuke tiene las piernas más largas de lo que aparenta y en vez de ser peleador debería ser modelo de revista famosas? No lo entiende. Y díganme, si quieren saber qué pasa con la pelea entre Lugo y Davichelo, les cuento en mi Instagram. El día de hoy estaba ejercitando mis bíceps con un camión de carga cuando escuché a un niño que estaba peleando contra un árbol y como no podía perder la oportunidad, fui hacia él y lo tiré al suelo y le hice la cara más fea que podía hacer. Pero fue tan repugnante que el niño se quedó ciego y cuando estaba a punto de cargar el camión de helados me puse a pensar, ¿por qué cuando vamos al baño a hacer caca le jalamos a la cadena al excusado antes de lavarnos las manos? ¿No se supone que primero te tienes que lavar las manos y después jalarle a la cadena para que la cadena se quede limpia después de columpiar el tamarindo? No lo entiende. Y díganme, si se te acaba el papel de baño, ¿con qué te limpias? De hoy estaba viendo cuántos bombones gigantes me cabían en la boca cuando vi a un niño que estaba jugando con su pelota, así que fui hacia él y cuando me vio trató de huir, pero supo que ya no tenía salvación, así que tomé su pelota y se la lancé tan duro en la cara que cayó al suelo y le metí tantos bombones en la boca que rompió el récord mundial de bombones gigantes, pero aún así le seguí metiendo más y cuando me era imposible meter más bombones me puse a pensar, si se supone que las chicas superpoderosas no tienen dedos, ¿por qué toman decisiones jugando piedra, papel o tijera? Si no tienen dedos, ¿cómo rayos harán un papel? ¿Qué acaso no se dan cuenta que lo único que pueden hacer con esas manos es una salchicha? No lo entiende. Y díganme, si dormir es bueno para el cerebro, entonces ¿por qué no nos dejan dormir en la escuela? El día
día de hoy estaba cortando una pera de mi árbol de peras cuando escuché que un niño arrancó una pera y como no podía dejar que un niño arrancara de mis peras, corrí hacia él y antes de que se la comiera lo tumbé con mi brazo. Y para que aprendiera la lección de no volver a agarrar de mi árbol de peras, subí a una canasta de básquetbol y me lancé hacia él tan fuerte que el niño desapareció de la existencia y cuando me comí su pera me puse a pensar. ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta que en la película de Iron Man en una escena aparezca el multimillonario Elon Musk? ¿Qué acaso no lo sabíamos, pero Elon se quiere asociar con la compañía Stark para crear juntos un traje extremadamente poderoso para que cuando regrese Thanos lo hagan pomada como la que me puse hoy en mi trasero después de bañarme? No lo entiende. Y díganme, si un rey se echa un pedo, ¿es un gas noble? El día de hoy estaba a punto de tirar a un niño de la resbaladilla cuando me percaté que otro niño se estaba burlando de él, así que lo solté y cuando me bajé fui contra el otro niño. Y después de cargarlo le di tantas vueltas que todo lo que había comido el niño se volvió licuado y cuando estaba a punto de aventarlo me puse a pensar. ¿Cómo es posible que en la velada del año Ari Gameplays haya destrozado a Paracetamol? Si se supone que Ari es una chica tierna y Paracetamol se ve más ruda que Auron cuando lo pone nervioso en sus llamadas telefónicas. ¿Qué acaso no lo sabíamos? Pero Ari Gameplays es más agresiva de lo que pensábamos y practica con la cara de Juan cada vez que termina sus directos. No lo entiende. Y díganme, si un tigre come jabón, ¿espuma? El día de hoy estaba feliz viendo que mi árbol de pizza ya estaba creciendo cuando escuché que un niño se estaba columpiando. Y como no podía permitir que estuviera tan feliz, fui hacia él y le di tantas vueltas en el columpio que cuando lo solté comenzó a girar tan rápido que creí que el niño expulsaría toda la comida de su estómago. Y cuando el niño no sabía en qué realidad estaba, me puse a pensar. Si al principio de la película de Aladdin aparece un vendedor que intenta venderte algo como sea y después saca la lámpara mágica y comienza a contarte la historia de Aladdin, ¿quiere decir que Aladdin es solo una historia inventada para generar más ventas de lámparas si el señor consiga hacerse millonario con todas las historias que inventa? No lo entiende. Y díganme, si la cámara es redonda, ¿por qué las fotos salen cuadradas? Hoy estaba destrozando una roca con mi cabeza cuando observé a un niño que estaba bronceándose en el parque, así que volteé a ver hacia el cielo y con mis rayos láser oculares hice que el sol aumentara su temperatura y fue tanta que el niño se bronceó de más y cuando comenzó a incendiarse me puse a pensar. En la película de Shrek, en la escena donde van a entregar a los animales con los guardias, aparece una familia de osos encerrados en una jaula y después en otra escena aparece la mamá osa haciendo el tapete del rey Farquaad. ¿Qué acaso el octavo enano quería un tapete del ogro, pero como no pudo cazarlo se conformó con el de la mamá osa para que sus patas estuvieran más cómodas en su habitación? No lo entiende. Y díganme, si está Nueva Zelanda, ¿qué pasó con la vieja Zelanda? Día de hoy estaba jugando con unos niños a ver quién aguantaba más cachetadas en la cara cuando uno de ellos me dio una cachetada con mucha fuerza y como me hizo enojar le di un cachetadón tan duro que le cambié de religión y me puse a pensar. ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta que en la película de Ratatouille, en la escena donde Linguini está atendiendo a Ego en la mesa, aparece hasta atrás de la escena un personaje que todos conocemos con 6 tentáculos en la espalda y se llama Slenderman? ¿Qué acaso quiere adueñarse del restaurante para poder comer Ratatouille y mucha comida francesa a la hora que quiera y así ya no tener que cazar humanos todas las noches? No lo entiende. Y díganme, ¿a qué creen los pollos que sabemos nosotros? ¿A pollo? El día de hoy estaba tratando de ganar jugando luz roja, luz verde con la muñeca y me puse a pensar, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta que el anciano es el líder de todo? Si en el primer juego la muñeca no lo detectaba, ¿qué acaso lo mejor era estar atrás de él para que no te pasara nada? No lo entiendo. Y díganme, ¿por qué en el segundo juego el paraguas cambia de forma? El día de hoy me di cuenta que el paso de mi casa ya estaba bastante largo, así que volteé y me di cuenta que dos niños estaban jugando, así que fui por uno de ellos y lo cargué y me lo llevé arrastrando hasta mi casa. Y cuando lo tiré lo obligué a que se comiera todo el pasto para podarlo y así se vea más bonita mi casa. Y cuando llevaba una hora podando me puse a pensar. En la película de mascotas, en una escena vemos que el hámster sale de una rejilla por encima del perchero y comienza a hablar con los demás animales, pero en otra escena de la película aparece el mismo fondo, pero la rejilla desaparece misteriosamente. ¿Qué acaso no lo sabíamos? Pero ese hámster es el colagusano de Harry Potter que se convierte en ratón y por eso con su varita mágica puede aparecer y desaparecer una entrada para así poder hablar con sus amigos animales. No lo entiende. Y díganme, ¿cuando una tortuga pierde su caparazón está desnuda? ¿O se quedó sin casa?
El día de hoy estaba feliz en mi banquita dándole papas a la francesa a mi Pou cuando de repente volteé y vi a unos niños jugando algo extraño, así que no podía perder la oportunidad y me paré al lado de ellos y junté todo mi poder en mis manos de Saiyajin y les lancé un Kamehameha tan poderoso que los hice explotar a todos y me puse a pensar. En la película de Ralph el Demoledor, en una escena podemos ver que cuando Vanellope está huyendo, en la pared está una puerta de hierro con el logotipo de los Vengadores. ¿Qué acaso los héroes también tienen un cuartel secreto dentro de los juegos de video para que cuando Thanos regrese los Vengadores ya se hayan aliado con todos los personajes de los videojuegos y así puedan salir todos a partirle la mandarina al calvo del guantelete? No lo entiende. Y dígame, cuando Goku saca todo su poder, ¿jamás se le sale un pedito? El día de hoy estaba huyendo de Pac-Man porque me quería comer junto con sus amigos fantasmas y comencé a pelear contra él, pero se convirtió en un Pac-Man más grande y fuerte y comenzó a perseguirme, pero me di la vuelta y con el 1% de mi poder creé una bola de energía, pero un niño iba pasando, así que aproveché para lanzársela a los dos y mientras el juego se bugueaba me puse a pensar. Si unos papás quieren tener un hijo pero salen dos gemelos, quiere decir que uno de ellos no fue planeado y que realmente sus papás no lo querían, pero lo tienen que cuidar porque ya no tienen de otra y entre los hermanos nunca sabrán cuál de ellos es el que no se planeó. No lo entiende. Y díganme, ¿las lámparas de los videojuegos usan electricidad real? El día de hoy estaba armando un cubo Rubik en 3 segundos cuando de repente me encontré al niño más poderoso de todos los niños convertido en Dios, pero sentí un poder extremadamente elevado que detecté peligro y decidí teletransportarme a mi planeta, y cuando el niño se teletransportó junto a mí me puse a pensar, ¿por qué si las cortinas de nuestra casa son tan largas se llaman cortinas? ¿No deberían llamarse larguinas porque son más largas que el tiempo innecesario que le diste a tu exnovia para que te abandonara y se fuera con otro? No lo entiende. Y díganme, si el planeta tiene millones de años, entonces ¿por qué estamos en el 2022? El día de hoy estaba en Fortnite buscando a quién eliminar con mi escopeta, pero apareció un niño con la skin de Goku en el cielo preparando un Kamehameha extremadamente poderoso. Pero antes de que me lo lanzara, le hablé a mi nube voladora y cuando estaba huyendo a rascacielos recostados, me puse a pensar. Si Kaiosama vive en un planeta más pequeño que el amor que sentía tu novia por ti y está en medio de la nada, ¿cómo rayos le hace para conseguir comida? ¿Qué acaso no está solo y realmente vive en un fraccionamiento de planetas pequeños y cerca de ahí existe un planeta supermercado donde todos los vecinos van y se surten de comida y de papel higiénico para limpiársela? No lo entiende. Y díganme, ¿de dónde sacó Gohan tanta inteligencia? ¿De su papá? El día de hoy estaba en Fortnite bastante herido, recuperando un poco mi vida después de pelear con el último jugador, cuando de repente lo vi corriendo hacia mí y me lanzó un Kamehame muy poderoso, pero cuando estaba a punto de eliminarme yo también le lancé el mío, así que los dos poderes estaban chocando entre sí, pero aumenté tanto mi fuerza que logré eliminarlo y cuando gané la partida me puse a pensar, si se supone que te pasa todo lo que le pase a un muñeco vudú igual a ti, ¿qué pasaría si te sientas encima de él? ¿Acaso ya nunca te podrás levantar porque tu trasero está apachurrándote toda la cara y estarás el resto de tu vida sin poder moverte y oliéndote el trasero hasta la eternidad? No lo entiende. Y díganme, ¿el hospital es el único lugar donde saliste sin haber entrado? El día de hoy quería practicar mi gran velocidad, así que comencé a jugar básquetbol y metí más pelotas más rápido que LeBron James en su mejor temporada, cuando de repente vi a un niño que también quería jugar, así que fui hacia él y aproveché para practicar mi velocidad con mis puños en su cara y comencé a golpearlo sin piedad, y cuando el niño dejó de moverse me puse a pensar, ¿cómo es posible que ayer que estaba en el inodoro haciendo mis necesidades haya olvidado meterme el celular y me divertí viendo un billete de 500 pesos? Pero cuando le di zoom con mi mirada biónica me percaté que tenía un bebé con un tercer ojo. ¿Qué acaso nos quieren dar una señal con su feto cíclope de que el final de los tiempos está cerca y debo darme prisa en golpear todos los niños que pueda antes de que todo se acabe? No lo entiende. Y díganme, si un mudo se queda sin manos, ¿cómo se comunica? El día de hoy estaba entrenando en la habitación de gravedad aumentada 1,000,000 de veces para superar al David del otro universo cuando me lanzaron una bola de energía que me pareció muy familiar. Y me percaté que era el cogehielos que había regresado para pelear conmigo, así que me paré y aumenté mi poder al 7% y me teletransporté atrás de él, y cuando me vio comencé a atacarlo y tuvimos una batalla extremadamente épica. Pero como ya quería que acabara, aumenté mi poder al 10% e hice el Kamehameha más poderoso que he hecho, y después de lanzárselo y mandarlo al camino de la serpiente me puse a pensar, ¿cómo es posible que el maestro Roshi sea un humano y tenga la edad de 354 años y la edad promedio de un ser humano es de 75 años? ¿Qué acaso no lo sabíamos, pero le pidió a Shen
Long que lo hiciera inmortal para que así pudiera entrenar a Goku hasta la eternidad. Para que pudiera alcanzar el poder que tiene ahora y así poder derrotar a Jiren y poder salvarle la vida a todos los universos. No lo entiendo. Y díganme, ¿cómo le explicas los colores a un ciego? El día de hoy estaba en la habitación del tiempo entrenando para lograr llegar al 15% de mi capacidad cuando me percaté que en la otra habitación había un niño entrenando. Y como no podía perder la oportunidad, fui hacia él y cuando me vio me hizo un Kamehameha muy poderoso, pero yo soy tan rápido que lo salté y aparecí atrás de él. Y le hice el mil años de muerte más poderoso que he hecho en mi vida, que el niño salió volando y cuando estaba llegando a la estratosfera me puse a pensar. ¿Cómo es posible que antes de que saliera la película de Sonic hayan hecho un personaje bastante horroroso que hasta espantó a uno de los actores por su espantosa y fea cara? ¿Qué acaso las personas de producción se dieron cuenta de su abominación y por eso después le cambiaron su cara a una más bonita que no pareciera un aborrecimiento de la existencia? No lo entiende. Y díganme, en Chip y Dale, el niño que está sentado en el comedor de la escuela, ¿es Ash? El día de hoy estaba en el suelo siendo destrozado por el cogehielos, ya que su entrenamiento le había dado una fuerza impresionante. Pero cuando estaba a punto de perder, recordé a todos mis seguidores que siempre han estado para mí y que sin ellos no habría logrado nada. Así que con todos esos pensamientos salió de mi cuerpo una fuerza incomprensible y elevé tanto poder que la galaxia entera se estremeció. Y cuando estaba a punto de llegar al 20% de mi capacidad, nos teletransportamos al otro multiverso. Y en un segundo el David multiversal comenzó a atacar al cogehielos y lo aniquiló en 5 segundos y fue hacia mí y me dejó en el suelo sin poderme mover. Y cuando estaba a punto de destruirnos con el planeta entero, llegó un sujeto vestido de soldado para ayudarnos y cuando estaban a punto de pelear me puse a pensar. Si se supone que el cabello de Rapunzel hace que su madre no envejezca y no tenga cara de momia arrugada, ¿por qué Rapunzel sí envejece y no se quedó como una bebé toda su vida? ¿No se supone que ella es la que tiene el cabello mágico pegado al cráneo y su magia debería estarle dando juventud eterna todo el tiempo? No lo entiende. Y díganme, si las semillas del ermitaño tardan tanto en crearse, ¿por qué no las hacen en la habitación del tiempo? El día de hoy estaba entrenando con el maestro Whis porque tenía que aprender a controlar mi 20% cuando me desafió a una batalla y fui hacia él y comenzamos a pelear épicamente. Pero antes de derrotarlo vi a un niño jugando y aumenté mi poder al 20% y cuando el niño me vio supo que su vida estaba por terminar, así que fui hacia él y le di un golpe tan fuerte que desapareció de la existencia y cuando tranquilicé mi ki me puse a pensar. Si la casa de Calamardo realmente es la cara de una estatua Moai y las estatuas Moai tienen un cuerpo gigante, ¿quiere decir que Calamardo nos ha estado engañando toda la vida y realmente su casa es mucho más grande de lo que pensábamos? No lo entiende. Y díganme, si quieren saber lo que pasó en la pelea de ayer, les cuento en mi Instagram. Oye, estaba en el universo probando el 20% de mi capacidad perfeccionada y quería ver hasta dónde podía llegar este poder tan impresionante. Y creé una microbola de energía y la aventé contra una galaxia llena de niños y creé una explosión tan legendaria que creó un agujero negro supermasivo y después de que me haya dado un hambre de banana me puse a pensar. ¿Cómo es posible que en la película de Tarzán aparezca el mismo juego de té que aparece en La Bella y la Bestia? ¿Qué acaso Jane es la nieta de Bella y por eso se visten tan iguales y en el amor tienen gustos tan extraños que por alguna razón les atraen los hombres que parecen animales? No lo entiende. Y díganme, ¿por qué el pato Donald tiene sobrinos y no tiene hermanos? El día de hoy estaba disfrutando de una vista increíble y me puse a pensar, ¿qué pasaría si Pinocho dijera que le va a crecer la nariz? Si no le crece es una mentira, por lo tanto si miente debería crecerle la nariz. Pero si entonces le crece la nariz, entonces habría dicho la verdad, por lo tanto no debería crecerle. No lo entiendo. Díganme, si el amor es ciego, entonces ¿por qué los guapos la tienen más fácil?